También al presidente de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó, como al señor Matías Grisuti de Deporte de la Intendencia. Bueno, nosotros, los cinco instituciones que hemos quedado, que no estamos en la Copa del País, nos juntamos y propusimos hacer un campeonato de preparación, que serían de cinco fechas, a jugarse en el Dardo López a partir del próximo domingo. Y bueno, vamos a hacer el sorteo entonces con Ferrocarril, Central, Centenario, Progreso y Cerrito, donde se jugarán cinco fechas los domingos de tarde a partir de las 13:30 en el Estadio Dardo López, quedando una institución libre. Y bueno, es más bien para hacer una práctica en serio, con el respaldo de, como dije ya, de la Asociación de Fútbol de Tacuarembó y de todas las instituciones que participamos. De parte mía es eso. La verdad que muy contento de estar acá en la casa del Club Esportivo Cerrito, acompañando esta preciosa iniciativa que muchas veces nos quejamos del poco fútbol que tenemos en nuestra ciudad, y la verdad que hay que aplaudir esta iniciativa de este campeonato, que aparte de los oficiales que vamos a tener del fútbol local, como el preparación y el torneo, esto es una muy linda oportunidad para que la gente acompañe, se acerque y apoye a los clubes que no están jugando la Copa. Así que bueno, hay que tocar de para adelante, y todo lo que sea a jugar al fútbol hay que apoyar, y así que vamos a estar ahí. Primera fecha, Cerrito Centenario. A segunda hora de la primera fecha estarían jugando Ferrocarril Central y estaría libre el equipo de Progreso. Exacto.